Pues muy bien, tengan ustedes muy buenos días. Hoy que es día, ya es miércoles, si mal no ubico, día 11 de noviembre de este mismo año, del 2020. Permítanme un segundo, nada más hacer un pequeño ajuste. Recuerden que todos estos días he estado haciendo la experimentación con el manejo de las cámaras en distintos niveles para tratar de probar su eficiencia y eficacia para las grabaciones que tengamos que hacer cuando haya que estar en campo. Las pruebas también son para la cámara cuando la puede utilizar mi esposa, que ya muchos de ustedes conocen perfectamente, que es el caso de Mercedes Escudero. Y en un momento determinado, cuando a mí también me toque, por ejemplo, hacer alguna visita guiada, hacer algún tipo de recorrido, incluso pensando en función de que no nada más pues llegue el momento en el que se, entre comillas, vuelva a la normalidad, sino que se pueda utilizar como una herramienta extra, aunque se puedan hacer ya físicamente las visitas, para poder compartir información, incluso en el mismo sitio, pero de lugares que no se puedan entrar o visitar en el momento, o que sea de acceso un poquito más restringido, o que complemente la información comparando con algunos otros lugares. Esto obviamente implica, pues sí, tener que hacer una gran cantidad de grabaciones a lo largo del tiempo, una gran cantidad, por supuesto, también de visitas guiadas y realizadas por uno mismo a título individual, y de esta forma pues complementar la información que uno le pueda proporcionar a la gente. Esto fue también parte de una serie de inquietudes que surgieron, me parece que en la penúltima de las reuniones que tuvimos comunitariamente entre los profesores del departamento de historia, comentario hecho por uno de nuestros colegas que manifestaba entre frustración, inconformidad y molestia, porque parte de su proceso de evaluación pues implicaba que los alumnos tenían que hacer una visita guiada por su lado y hacer el registro, ¿no? Y esto era parte fundamental, sobre todo hacia la parte final de la calificación. Yo recuerdo que la primera vez que lo comentó fue, debe de haber sido en la última de las reuniones que tuvimos como profesores, todavía del periodo correspondiente a primavera del 2020. Nos había pescado el problema de la pandemia, se suspendieron las clases a la mitad del periodo. Y por lo menos la primera parte, pues sí, alcanzamos a llevarla directamente en presencial, ¿no? Pero pues evidentemente ya toda la última parte ya no pudimos regresar a las clases. Y a este colega, pues se le presentó esta circunstancia de pues no poder hacer el complemento como él deseaba. Bueno, es una situación de emergencia, se entiende, lo arreglaremos para la siguiente, ¿no? Pero por lo menos eso es lo que uno pensaba en un principio. Cuando se planea cómo van a quedar las cosas ahora ya para el periodo. Perdón, es que ahorita sí me está dando más broncas de encuadre. Ahora sí. Ahora sí, ya pensando en el periodo
el periodo siguiente, es decir, este que ahorita estamos a punto de terminar, en el caso de otoño 2020, pues las reuniones que se hicieron todavía durante lo que sería la correspondencia al periodo de verano, pues sí llevaba a hacernos a la idea de que habría que prepararnos. Para esto a mí se me solicitó, por parte del departamento de historia que menciono, se me solicitó al momento que se divide por colegios para comenzar a hacer las reuniones de seguimiento, la solicitud de enviar los programas por parte de la vicerrectoría, pues esto se hizo con toda la universidad. Y la división por colegios pues implicaba buscar áreas de trabajo en la que se pudiera llegar a una serie de acuerdos conjuntos entre profesores. Y a mí se me solicitó por parte de mi dirección que les ayudara en la parte correspondiente a los de tiempo presente. Y esto implicó que se me solicitara también que se hiciera la evaluación de los respectivos planes de trabajo de los compañeros profesores, porque yo ya había tenido la experiencia previa de trabajar en las capacitaciones de la plataforma que usamos en la Ibero, que es el Brightspace, y previamente había además también tenido la experiencia de la capacitación dentro del proceso de lo que son las competencias docentes, ¿no? Además de alguna otra serie de experiencias trabajando para el área de primero, donde comencé originalmente formación valoral, y posteriormente ya para lo que viene siendo didáctica. Entonces, con base en esa experiencia y además sumado a que mi tesis de maestría pues tenía que ver directamente con la construcción de una materia en línea, que en este caso fue la de problemas contemporáneos de México, pues nos encontramos ya con esta circunstancia de que se me conoce y se me tiene la confianza como para solicitarme que les eche la mano para solucionar dudas, solventar problemas que se llegaran a presentar en esa misma línea. Entonces, trabajando ya a conciencia en estos respectivos apartados, un segundito, se me solicita, por tanto, que hagamos este apoyo al departamento. Me lo pide específicamente mi coordinadora, la doctora Laura Camila, y con la que además el año anterior tuve la oportunidad de trabajar en otra situación, que nos solicitaron también el apoyo en el departamento al darle la bienvenida a los posibles alumnos que pudieran estudiar la carrera de historia. Entonces hicimos una serie de actividades en donde incluso hasta llegamos a integrar el uso del dron, ¿no? Integramos una visita guiada dentro del propio departamento, donde utilizamos las iPads para que los alumnos hicieran su propio registro. Entonces, ya de ahí, pues bueno, se me solicitó para este periodo, que ahora, pues con la contingencia no podemos reunirnos, no se pudo recibir evidentemente ningún posible alumno para el estudio de pues, si ellos van a querer ingresar o no a la universidad. Y pues bueno, esta circunstancia me permitió, ya en el colegio al que me asignaron, revisar todas las entregas de estos respectivos colegas con respecto a la formación del programa, el plan de estudios del profesor y la correcta correspondencia con la guía de estudios modelo y, por supuesto, con la carátula, ¿no? Cosas que se supone que todos teóricamente ya debían de saber y que teóricamente todos ya debíamos de tener armada. Entonces, sirvió, uno, sí, para solicitarle a los profesores que entregaran todas sus guías mucho antes de lo que normalmente se les solicita, pero con la pequeña variante de que, dada la contingencia, pues ahora se tenía que tomar forzosamente en consideración que no se iba a poder regresar a la normalidad como estaba planeado, o por lo menos no de inicio, porque todavía para los meses de junio y julio se pensaba, por lo menos así era como pues todos lo teníamos estipulado, era lo que todos creíamos, que íbamos a poder regresar a partir del mes de septiembre a las clases formales, ya en el aula.
Pero dadas las condiciones de lo que se estuvo viviendo, y creo que eso todos lo sabemos, lo ubicamos y lo recordamos muy bien, si se iba a regresar, esto iba a implicar que se tuvieran que hacer también una serie de ajustes muy importantes a lo que significaba y representaba, pues, tener que volvernos súbitamente. Perdón, pero es que sí me está dando muchísimos problemas el día de hoy el poder mantener la estabilidad de la cámara. Una disculpa. A sabiendas de que sí íbamos a regresar, pues ahora iba a ser bajo otras condiciones que tampoco teníamos bien especificadas, y que esto al parecer indicaba que si se regresaba, se iba a regresar al 50% de la capacidad, que en las aulas se tenía que mantener la sana distancia, que se tiene que hacer constantemente la respectiva limpieza, desinfección y periódicamente, pues, la sanitización, que implica ya incluso hacer un estudio y un análisis con apoyo de laboratorio más profundo, y que, pues, obviamente regresar a lo que es, incluso se llegó a plantear como una supuesta nueva normalidad, como insisten muchas personas que tienen intenciones políticas más que de protección, tanto a los alumnos como a la población en lo general, pues nos siguen queriendo dar a tole con el dedo, que vamos a regresar a lo normal. Y esto, pues, también ha provocado, con los malos ejemplos que también algunos políticos, comenzando por las máximas autoridades de este país, se rehusan tajantemente a utilizar, salvo casos muy excepcionales y cuando ya no les queda de otra, empezando por utilizar tapabocas. Y pues bueno, al momento de que se hacen estos comentarios, se nos tiene que explicar, porque también así lo comenzó a tener que hacer la propia Universidad Iberoamericana, se nos tuvo que comenzar a explicar estas modalidades que iban a utilizarse para el eventual regreso. Y esto significaba que, por ejemplo, se iba a estipular que las materias iban a ser, ahora sí que las materias presenciales normales, como se supone que siempre debió de haber sido. La nueva modalidad, que es la híbrida, y que esto implicaba que un porcentaje de los cursos se tendría que diseñar para ser tomado en línea, y en algunos otros momentos la posibilidad de que a los alumnos continuara dándosele como complemento o como el 50% de las clases que se les pudieran dar en una modalidad en lo presencial, ¿no? Entonces, en la combinación de lo presencial con lo en línea, pues nosotros íbamos a tener un complemento que justamente hace que la materia se identifique como híbrida. Por eso se le va a llamar así, aula híbrida. Pero esto, por supuesto, sujeto a que las condiciones permitieran que efectivamente pudiera volverse a tomar las clases al salón, ¿no? Y la otra, que pues es directamente la materia en línea. ¿Qué esto que implicaba? Nada más aclarando. Justo un detallito, perdón. Ahorita que estoy aquí en este espacio, les estoy mostrando cómo ya se ha hecho aquí la perforación para comenzar a construir los cimientos de una casa. Algunos de los que recuerden los videos que he estado subiendo, les estoy mostrando cómo estamos viendo esta parte correspondiente al fraccionamiento, que es la única, todavía, es la única que no tiene ninguna construcción completa, y que hace una semana hice la grabación desde este lugar para dejar el testimonio de cómo se veía todavía sin que hubiera ningún tipo de construcción, porque por alguna razón me latió que esto ya no iba a durar muchísimo tiempo y que finalmente iba a comenzarse a hacer la primera casa. Y efectivamente, aquí tenemos ya el primer agujero en este espacio, que pues ya deja de ser un espacio libre. Todavía la cuadra de junto tiene nada más construidas dos casas, pero pues ya eran los únicos espacios en los que quedaban las cuadras completamente llenas de pasto y sin ninguna construcción. Y esto pues ya nos marca que se ha iniciado el camino de la construcción total del fraccionamiento. Como les estaba mencionando originalmente, en el caso de la modalidad híbrida, pues obvio, implicaba que utilizáramos también los recursos en línea con otras pequeñas variantes. Por ejemplo, lo que ahorita ya se está empezando a utilizar de manera más continua dentro de las definiciones,
como lo que son las clases sincrónicas o las clases asíncronas, y que pues todavía hay algunos profesores a los que les sigue costando trabajo entender qué significa esto. Es tan sencillo como que unas son pregrabadas y las otras son en vivo. Las que son en vivo, pues utilizando plataformas como Meet, utilizando plataformas como Teams, utilizando plataformas como Zoom, ¿no? Que pues vienen siendo las tres que habitualmente tienen un poco de más facilidad, que son menos complejas, que son más asequibles para el trabajo comunitario directamente en línea, que te permite tener contacto con todos los alumnos al mismo tiempo a través de la cámara, ¿no? Pero estas reuniones pues forzosamente tienen que ser en una clase en vivo, que implica además otra serie de circunstancias de consideración muy, muy importante, porque no todo el mundo, para variar, no todo el mundo está acostumbrado a estar más de 5 minutos ante la cámara, y pues sin la conciencia de lo que significa que todos tus movimientos van a ser vistos posiblemente por mínimo una persona. Y esto pues implica que cuando te equivocas, cometes un error, o cuando estás todo el tiempo ante cámara, pues también comienzan a salir tus muletillas, te comienzas a dar cuenta de tus tics y toda esta serie de detalles que los profesores no necesariamente tenemos en consideración, y que a los que sí nos tocaron las capacitaciones en ese sentido, pues es la base del proceso de la microenseñanza, ¿no? Darte cuenta de estos detallitos, uno de los ejercicios que a mí en lo personal me tocó en las capacitaciones en el TEC de Monterrey, era justamente que pasaras a exponer una clase común y corriente, y esta clase la hicieras con una persona que te está tomando todos los datos y está haciendo la observación directa, otra persona que está controlando una cámara y te está siguiendo con todos los movimientos que tú estás haciendo, ¿no? Y posteriormente hacerte los comentarios, hacértelos por escrito, decírtelos oralmente y mostrarte el video para que tú puedas hacer el contraste de la información a través de la oralidad, a través del escriturístico, y por supuesto, perdón, nuevamente, es en las vueltas, ya me di cuenta, es en las vueltas donde le cuesta mucho trabajo a la cámara mantener la estabilidad. Entonces, como les comentaba, el hecho de que el profesor pues tenga la posibilidad de darse cuenta de los detallitos, ¿no? Y aquí sí me tocó a mí conocer el caso de diversos profesores que de entrada pues, a las capacitaciones nada más no, una resistencia muy fuerte a tomarlas. Segundo, que ya no les quedaba de otra, una resistencia muy fuerte cuando les llegaron a decir que se les iba a grabar. Pero todas esas resistencias, sobre todo, algunos de los inseguros pues los entiendes, ¿no? Pero algunas de las resistencias iban en el sentido de ¿por qué me tienen que grabar? ¿Por qué me tienen que decir si yo ya sé todo lo que tengo que hacer? Yo llevo 30 años, yo llevo 20 años de dar clase y nunca he tenido ningún problema. Y nada más vas viendo cuando se observan dando clases ya con la cámara, cosa que hace 20 años era muy poco común, por eso también sacaba mucho más de onda, y ver que los profesores se desploman, dándose cuenta de el tono de voz que tienen, dándose cuenta del tono en el que se refieren a los alumnos, o percatándose que tienen una serie de muletillas irreparables, según ellos, o que de plano ellos se sienten perfectos y se dan cuenta de sus imperfecciones, las que tenemos todos cuando nos paramos a exponer, y de repente pues algunas manías, ¿no? O cierto tipo de tics, estar mordiendo los lápices o las plumas, el estar poniendo caras cuando hay algún comentario o alguna pregunta por parte de alguno de los alumnos, o pues simple y sencillamente el tener la costumbre de rascarse ciertas partes del cuerpo. Esto es auténtico, a mí sí me tocó verlo en un par de ocasiones y enterarme de otras tantas, en donde pues se dan cuenta de ¿a poco hice eso? De que no, profesor, y aquí nada más le registramos una, pero usted lo hizo a lo largo de la clase, lo hizo no menos de 4 veces, ¿no? Y pues ver cómo varios profesores en ese sentido pues les costaba muchísimo trabajo aguantar la crítica. Ok, esperemos que ya se mantenga un poquito más estable ahora. Entonces,
al momento de tener que hacer las grabaciones, pues uno se daba cuenta del trabajo que le costaba a muchísimos profesores poder aceptar que hay cosas siempre que son mejorables, pero a muchos de ellos pues, se les terminaba tronando por completo la seguridad de la exposición en esos momentos. Más adelante, pues bueno, empezaron a presentarse esta serie de ajustes y esta serie de cambios, en donde pues se termina percatando uno que pues se empieza a dedicar, ya con un poquito más de cuidado a este tipo de situaciones. Pues a mí ya me tocó escoger hacer la materia, diseñarla en línea, y pues se implicó una serie de ajustes importantes para mí mismo, de ajustes que pues no iban nada más en la cuestión del contenido a nivel académico. Créanme que eso fue lo que menos trabajo costó, sino el tener que adecuar no la información, sino a la forma y al medio al que va a tener que decirse. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que me percaté es que es muy, muy desgastante, y diríamos muy trabajoso, en lenguaje mucho más coloquial, el tener que poner las instrucciones, pero detalladísimas, por escrito, para cuando uno quiere dejar que el alumno haga el trabajo en línea. ¿Por qué? Esta maldita costumbre de no leer las instrucciones o leerlas superficialmente, que pues sabemos que es uno de los problemas más graves que nosotros seguimos enfrentando, ya no nada más dando las clases, sino a nivel general, ¿no? El instructivo que siempre parece que está de adorno, y después cuando el aparato no funciona, que después cuando la tarea fue mal entregada, pues es que donde decía, ¿no? Y cuando le señalas, incluso pues hasta se enojan. Es que son demasiadas instrucciones, ¿no? Eso también tiene que ver con un reflejo de la sociedad y de la cultura en la que nosotros vivimos. Allí el doctor Ilan Semo se encargó en muchas ocasiones de hacernos este tipo de aclaraciones, ¿no? Y señalarlos que una gran cantidad de personas, por ejemplo, en la cultura germánica, no se pueden entender sin las instrucciones, ¿no? Y no se pueden salir del instructivo y van a ser absolutamente cuadrados en lo que las instrucciones van a decir. Pues formación y entendimiento cultural diverso, ¿no? Pues eso es algo real, es algo que existe y que nosotros no podemos dejar de aceptar, ¿no? Entonces, es en ese sentido que al momento de que a mí me toca preparar mi materia de problemas contemporáneos de México, pues sí tuve que estar muy sujeto a las observaciones y correcciones que en aquel entonces le tocó en la parte didáctica a la maestra Paola de Alba, ¿no? Y ahí también notar otra serie de pequeños detalles de observaciones que ella misma se encargó de hacerme, que a mí también me brincaron y me llamaron mucho la atención, como el hecho de que ella pues está más que calificada para no solo presentar ella su labor y su trabajo, sino para calificar y evaluar los trabajos de otros. Pero para mi sorpresa, percatarme que ella en lo personal nunca ha dado clases formales frente a grupo, siendo ella la responsable el 100% del tiempo, nunca había dado clases ante aula. Y estos detallitos, pues a uno sí le sacan de onda, ¿no? Me imagino que tú tienes ya muchas más horas de experiencia frente a salón, experiencia con niños de primaria, de secundaria, preparatoria, universitarios, posgrado. Pero fuera de las capacitaciones, que son temporales, que son nada más diplomados o son cursos, ella pues no había tenido esta experiencia, ¿no? Entonces, sí son de las cosas que de repente te pones a pensar, te das cuenta que hay muchos otros que están bajo la misma circunstancia, ¿no? Y esto también te permite entender otras cosas. Entonces, bueno, nadie ni yo mismo le niego esa capacidad, pero sí son de las cosas que dices, espérame tantito, aquí sí hay ciertos detallitos en los que yo también ya conozco y entiendo, y ahí sí no estoy tan perdido, ¿no? Yo ahora sí que estoy avalado por mi labor y mi trabajo y los años de experiencia, independientemente de las cosas que sabemos que sí tienen que mejorarse y ajustarse. Entonces, diseño la materia, me la aprueban, yo me titulo el año 2010. Y pues estas experiencias fueron las que me permitieron que después me llamaran del área de didáctica, que colaborara en algunas otras cosas con el departamento de historia, hasta llegar al punto en el que ya he referido, que hemos estado trabajando en estos últimos tiempos, ¿no? Cuando llegamos ya a esta
situación que estamos viviendo ahorita, de la suspensión de clases, suspensión de labores en lo general, y tenernos que adecuar a esta nueva realidad, en donde el trabajo en línea pues es ya algo absolutamente indispensable y necesario, pues empezar a encontrarte con otras cosas que nosotros también habíamos discutido al momento de planear la materia en línea, ¿no? Y una de las cosas que tenían que dejarse claras es cuáles van a ser los implementos que se requieren para chambear. Algo tan simple y tan sencillo como pensar que si vas a estar ante el aula, pues si estás en un salón, ¿qué es lo que necesitas? Pues de entrada necesitas un espacio amplio, necesitas un aula grande, necesitas bancas adecuadas para el trabajo, tanto individual como colectivo para los alumnos, una adecuada iluminación, una adecuada ventilación, una entrada única, un espacio en el que se puedan escribir cosas para que todos los alumnos puedan verlas, es decir, necesitas un pizarrón. Para escribir en el pizarrón, ¿qué necesitas? Si es pizarrón de los viejos, pues necesitas gises, necesitas borrador. Si es pizarrón de los blancos, de los pintarrones, necesitas marcadores que sean borrables, no permanentes, porque también en algunas ocasiones, si no sé, llegamos a dar cuenta que a veces los profesores, por ejemplo, prefieren comprar por ellos, por su lado, los marcadores, pero no se fijan y terminan comprando marcadores permanentes. Y en dos o tres ocasiones nos tocó ver en distintas instituciones que de repente el maestro no se fija, saca su marcador, empieza a escribir y cuando quiere borrar, pues no se borra, ¿no? Y la bronca es para el de intendencia que tiene que llegar a limpiar con alcohol. Y esto también implica deteriorar la superficie del pintarrón, ¿no? Entonces, parecen minucias, parecen hasta estupideces en algún momento, pero son cosas de una realidad que uno debe de tomar en consideración. Si eso nosotros tenemos que pensar en función de dar una simple clase, entre comillas, en el aula, implica también la otra parte fundamental de lo que nos enseñaban en estos cursos de la variante de la microenseñanza, el hecho de tener, y parece también muy, muy superficial, pero es muy válido y muy real, tener control de grupo, porque a lo mejor tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero no sabes controlar a la gente, pero no sabes conceder la palabra, pero no sabes dar una explicación simple y sencilla, o respondes de manera muy grosera cuando tú diste una explicación, ¿no? Y ahí es en donde te das cuenta que no solo se necesita una profesionalización en el ámbito del dar clases, no ser especialista en un tema, dar clases, ¿sí? Saber cómo calentar tu voz, saber cómo dirigirte a todo el salón, saber cómo manejar los tonos, saber cómo estimular la participación, saber dejar variantes de ejercicios para hacer tu clase siempre atractiva y dinámica, independientemente de cuál sea la materia, ¿sí? Porque en muchas ocasiones es que pues mi materia es muy pesada. Digo, pues si tú la haces pesada, va a ser pesada. Aquí uno de los ejemplos más claros que yo tengo es este, y de los mejores maestros que nunca tuve, es el caso de Carl Sagan, ¿no? Me refiero a maestro que nunca tuve porque evidentemente nunca pude tener clases con él en el aula, ¿no? Pero ha sido de los maestros que más me han enseñado y me siguen enseñando todavía en la vida, a pesar de que él ya murió hace, si mal no recuerdo, 22 años. Entonces uno se puede poner a pensar que ya me estoy poniendo romántico, que ya se me voló la canica en ese sentido. No, a lo que me refiero es que él me sigue dando clases después de muerto, por todos los documentales y los libros que escribió. O sea, tenemos que cambiar el chip y tenemos que entender que la educación puede trascender las fronteras, incluso hasta de la vida y de la muerte. Nosotros seguimos leyendo a Aristóteles, nosotros seguimos leyendo a Platón, nosotros seguimos leyendo a Shakespeare, personas que se murieron hace más de 500 años. Y esta serie de planteamientos nosotros debemos de tomarlas muy en cuenta si vamos a querer que nuestro sistema educativo pueda trascender y mejorar, sobre todo en estos difíciles tiempos de la dichosa pandemia, ¿no? ¿Y a qué me refiero con ello? Sagan, sobre todo el programa que a mí más me va a terminar marcando, pues es esta famosa serie de Cosmos, ¿no? Un viaje personal, en donde además él también va a tener la posibilidad de viajar por distintos lugares del mundo, nos va a dar exposiciones y explicaciones de, por ejemplo, cómo
¿Cómo se explicó por primera vez que la Tierra era redonda y cómo se comprobó que la Tierra era redonda? Directamente desde Alejandría, ¿sí? O directamente desde Egipto, o viajar a lugares como Holanda, o dar explicaciones directamente sobre Inglaterra, sobre Estados Unidos, toda esta serie de planteamientos que estamos hablando de la década de los 80 y que obviamente tuvo que ser una serie que costó mucho dinero, que implicó la utilización de una serie de recursos económicos que, pues en aquel entonces, se va a hacer una compañía productora la que le va a terminar apoyando con todo lo que necesita, pero que se termina convirtiendo en una serie multipremiada, en su momento la serie más premiada en el ámbito educativo, donde se trata de enseñar a los jóvenes que la ciencia puede ser atractiva, que la ciencia y la historia pueden ser muy enriquecedoras, pero que en su momento también recibió bastantes críticas, ¿no? Yo me acuerdo, sí, haber leído algunos artículos donde otros científicos, que nadie pone en duda su talento ni su calificación como gente de ciencia, destrozaban, ¿no? Compañeros de la NASA, del propio Carl Sagan, ¿no? Que manifestaron su inconformidad de cómo es posible que Sagan, pues a lo mejor Sagan no es el mejor científico, pero es el que mejor vende, ¿no? Y en este caso, darse cuenta que él ahora sí que no terminó siendo megamillonario. Él, pues obviamente, gana lo necesario por su labor, su esfuerzo y su trabajo. Y que es lo que también después he podido comprobar. Es parte de una serie de envidias en donde el hecho de poder, haciendo tu trabajo, haciéndolo lo mejor y además obteniendo recursos económicos para continuar tu proceso de investigación, genera muchas molestias y genera muchas envidias por parte de gente que no tiene el conocimiento, no tiene la capacidad, no tiene el interés y que pues también son vampiros de energía, ¿no? De eso de ahí en todos lados. Y este conocimiento que les decía, que yo voy a aprender con Sagan, a lo largo del tiempo que yo comencé a dar clase, de 1990 en adelante, me permite ir entendiendo muchos detalles de lo que mis maestros me decían desde que yo era estudiante, ¿no? Este problema del que se queja muchísima gente ahora, de que es que los alumnos ya no leen. Desde que yo era estudiante ese problema ya existía. Y era por lo que se enojaban con nosotros maestros como Dolores y Yescas, porque puede decir sus nombres, porque ellos me regañaron a mí, regañaron a mis compañeros, se ponían pero furiosos cuando nos dejaban cierto tipo de lecturas, que ahora ya son clásicos. Recuerdo el caso de Antonio Rubial con el libro de Memoria Mexicana, un libro interesantísimo e infaltable, y que cuando nosotros estudiábamos, pues acababa de editar, ¿no? Estoy hablando entre 1986 y 1987, de Enrique Flores Cano, que reitero, ahorita ya es un clásico que inclusive incrementó su tamaño al doble, pero cuando nos lo dejó leer, entre que no me dio tiempo, tenía mucha tarea, se me olvidó, no nos va a preguntar nada, no te preocupes, el 95% del grupo no lo había leído, y el que sí medio lo leyó, a lo mejor leyó 3 páginas, ¿no? Entonces, yo recuerdo la molestia y el enojo, ¿no? En algunos casos, llegando a decir, ¿saben qué? Si ustedes no van a estar leyendo lo que les dejo, pues saben qué, ya, la clase está dada por vista, vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Donde también dices, a ver, si se enojó tanto y nos está dando la clase por vista, ¿por qué no sigue dando clase, no? Se refería a ese tema, pero la molestia mayor no iba en el sentido, no solo de que no hicieras el acto que te correspondía, el acto de leer, sino el hecho de que le frustrábamos el poder sentarse a dialogar y a platicar y a escuchar las opiniones de nosotros con respecto a una temática común, es decir, comportarnos como seres humanos racionales y participar en un seminario, que es la base, por ejemplo, del trabajo que hace todo el tiempo Ilan Zemo, ¿no? Entonces, Ilan Zemo te asigna una serie de lecturas, te dice, aquí están las obras. Bueno, cuando podías además sacar copias, y no implicaba un problema que generara las copias de todo un libro, pues también ha cambiado mucho. Y a la siguiente clase, pues es llegar a platicarlo, ¿no? Yo recuerdo, ya en el posgrado, en el primer semestre de la maestría, que aquí sí por cuestiones de trabajo y no es ninguna justificación, pero no me daba tiempo de leer la mayor parte de sus textos. Y pues yo siempre llegaba a preguntarle a mi mejor amiga de la licenciatura, que coincidimos solo en una materia esa, para la maestría, y que
siempre le llegaba a preguntar de qué se trató este tema y ahora de qué estamos hablando, y ella siempre era la que me explicaba, ¿no? Y ya para el final dije, no, pues es que ya me tengo que poner las pilas, pues ahora sí hay que empezar a leer porque nos va a empezar a pedir los trabajos. Y ella se me quedaba viendo, y ahora, ¿por qué estás leyendo ese libro que tuviste que haber leído hace 3 meses, no? Pues es que nos va a pedir un trabajo, ¿no? Pues es que nos va a hacer un examen. No, si no lo leíste en su momento, ya no tienes por qué. Ya no tienes por qué leerlo. Él no te va a preguntar. Él te va a hacer alguna... Nos va a dejar un trabajo al final en donde nos va a hacer una reflexión general. Pero él tampoco los lee. Y él te termina dando la calificación, pero él, la última que le interesa es la calificación. Y ahí es en donde vas empezando a darte cuenta, ¿no? Yo adoro al doctor Cemo, adoro a Alfonso Mendiola, pero ellos son malísimos para calificar, malísimos. Y perdón si me están viendo, discúlpenme, pero el hecho de que uno ahí se está rebanando el cerebro, eso es para Alfonso directamente, uno se está rebanando el cerebro tratando de explicar lo que trató de entender. Entregas muy orgulloso tu trabajo y además, ahora sí que mal acostumbrado por otros profesores que iban en el sentido opuesto. Con el caso aquí sí, de Dolores Illescas o mi queridísima Yandel, que estás acostumbrado que cuando te devuelven el trabajo, te lo devuelven pero retacado de observaciones, de correcciones y de comentarios que te permiten saber exactamente, no solo en dónde te equivocaste, sino la razón profunda del por qué te equivocaste en la interpretación, en la redacción, en la ortografía o en la metodología. Entonces, cuando estás acostumbrado a que se te hagan ese tipo de observaciones, de repente recibes la corrección, no la corrección, recibes el trabajo calificado por parte de Ilan, o recibes el trabajo calificado por parte de Alfonso, y en el caso de Alfonso, me parece que tuve 10 en todos los trabajos, tal vez en uno por ahí, y me saqué un 9, pero me acuerdo perfecto de revisar el trabajo, el primer trabajo, y encontrarme la calificación. Achirón, no me puso ninguna calificación. Y cuando te das cuenta, sí, sí te la puso en la carátula, te la puso en la portada, pero ese número chiquito, 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 ahí está tu unito y tu cerito, que además siempre me llamó la atención. Él escribe muy tembloroso. Sí, las palabras que te iba a poner, si bien te fue, su comentario fue muy bien. ¿Sí? Y para de contar, ya no te digo absolutamente nada más, pero lo escribió como si se le estuviera cayendo la pluma o como si tuviera principios de Alzheimer, ¿no? Y dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó con esto, no? Así en un trabajo de 10, muy bien. Ah, pues órale, no, vamos a ver qué comentarios me puso. ¡Nada! Absolutamente una sola palabra. E incluso tú te das cuenta cuando estás buscando dónde te puso los comentarios. Chin, aquí se me fue un dedazo. No manches, aquí cometí un error de redacción, ¿no? Tú mismo terminas haciendo tu propia autoevaluación sin que nadie te la esté pidiendo. Y resulta que el que te calificó no te puso ningún comentario. Y eso sí, te sacaste el 10, ¿no? Con Ilan, lo mismo. Nada más ponerte la calificación al principio y se acabó. Incluso hubo alguna situación, recuerdo al final de su curso, hubo alguna situación familiar que se le presentó que hizo que no pudiera ir físicamente a la Ibero el día que varios teníamos que entregar sus trabajos, y de repente no, es que el maestro no va a venir físicamente, se le presentó una situación en su casa y físicamente no va a venir, pero es que este es el último día para que le entreguemos los trabajos. Pues sí, pero está consciente de eso y les pidió, por favor, aquí está su dirección, y que por favor se lo lleven a su casa, ¿no? Entonces sí, yo me acuerdo tener que ir a la zona de la Condesa, encontrar su departamento, toque y toque, que no saliera nadie. Y por ahí incluso una vecina se terminó asomando y pues me ve con cara de preocupación y esperando que me salgan a recibir. Y resulta que la misma señora me dice, no, pues, es que ahí nunca hay nadie. Y luego cuando hay, nunca salen y nunca les abren. Y yo así, pero es que yo necesito entregar este trabajo. Pues aviénteselo por abajo de la puerta. Muchos lo avientan por abajo de la puerta. Entonces, eso que te das cuenta que hasta los vecinos ya tienen esa costumbre de sugerir cómo se tienen que entregar los trabajos. Porque en el buzón evidentemente no cabía, ¿no? O iba a entrar, pero todo doblado. Y ya después, pues, ok, yo ya lo entregué, ¿no? Y esperemos que sí lo reciba, pero pues pasa el tiempo y no te enteras de la calificación. Yo me acuerdo que también llegué a llamar
al departamento de historia para preguntar, oye, ya regresó Ilan, está todo bien, y no ha dicho nada de los trabajos, no ha entregado nada. No, pero pues así es, con Ilan, Ilan entrega siempre las calificaciones hasta el final, ¿no? Y ya tiempo después, cuando revisas en el CARDEX oficial, como se hacía en aquella época, que era la vía semi-electrónica con la que nos enterábamos de las calificaciones, me voy enterando que me saqué 10, ¿no? Y dices, pero ¿y alguna observación, algún comentario? Incluso yo teniendo la conciencia de que no era acreedor al 10. Yo mismo sabía que no me iba a sacar 10 y me lo terminé sacando, ¿no? Y son de las cosas que te van marcando para cuando a ti te comienza a llegar la oportunidad de trabajar dando clases, pues de repente dices, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que ahora me va a tocar a mí solicitarle a los alumnos, ahora me va a tocar a mí hacer la evaluación y hacer las calificaciones. Yo no quiero ser como fulano o mengano, ¿no? A lo mejor, lo que sí me acuerdo, no quiero ser un mal maestro y yo aspiro a ser como Dolores o aspiro a ser como Antonio, pero estoy muy verde, ¿no? Y estoy muy lejos de alcanzar esos niveles de sabiduría o de capacidad para conducir un grupo, ¿no? Entonces dices, ok, tengo mi aspiracional, estos son mis modelos a seguir, Manuel Ramos, Antonio Rubial, Dolores Illescas, Jean Deloitte. Pero sabes que todavía estás muy lejos. Lo que sí dices, lo que sí tienes conciencia es, ok, a lo mejor si me preparo en el futuro, aspiro a ser como ellos, ¿no? Pero lo que sí me queda muy claro es que no voy a ser como los maestros, los malos. Aquí quisiera comentar acerca de los maestros malos que me llegaron a tocar. Pero lo que son las cosas, ¿no? La gran mayoría de los peores maestros que he tenido en mi vida, no recuerdo sus nombres. O sea, tuvieron tan mal peso o tan poca trascendencia con el paso del tiempo que incluso mi memoria los borró. Y ahí es en donde te vas dando cuenta de cuando se trasciende de manera positiva. Ya solo son casos muy graves en los que sí, ahí se te traumaron o te implicaron un problema mayor, pero te terminas dando cuenta de que lo que termina trascendiendo casi siempre es lo bueno, y lo malo solo cuando fue una situación de extremosa gravedad, ¿no? Entonces en ese plano no recuerdo los nombres de muchos de estos maestros que van a ser de muy irregulares a pésimos. No sé, tratando de medio hacer memoria, cuando yo estuve medio semestre en la carrera de Ciencias Políticas en la Ibero, es más, me estoy haciendo tantas bolas que ahorita me está cayendo el 20, no fue en Ciencias Políticas, ya fue en Historia, una materia justo que se llamaba Literatura e Historia. No recuerdo el nombre, el profesor era muy buena persona, era muy buena gente. Sí sabía, sí conocía de su materia, pero lo único que recuerdo de qué debieron de haber sido, alrededor de 30 sesiones de clase, lo único que recuerdo es que nos dejó leer El Arco y la Lira de Octavio Paz, y por ahí algún comentario de algún poema, ¿no? Que contenía la palabra alumbre, y nos insistía mucho en la consonancia del sonido, ¿no? ¿Cómo suena la palabra alumbre, ¿no? Y yo, como si me estuvieran hablando en ruso, digo, no tengo idea de lo que me está hablando. Me doy cuenta que le gusta mucho el tema, pero la verdad, yo no conecto, ¿sí? A mí en lo personal, y discúlpenme algunos de los colegas o amigos que trabajan en el área de letras, esa es una de las razones por las que a mí me quedó perfectamente claro, casi desde el principio, que yo no iba para literatura, ni literatura latinoamericana, ni literatura mexicana. La parte que tiene que ver, sobre todo con la concepción poética, a mí me cuesta mucho trabajo, demasiado trabajo, tengo que reconocerlo, y no es de ninguna manera mi hit en la vida. Y pues esto se vio reflejado en esta materia que reitero, fuera de eso, no recuerdo absolutamente nada, no recuerdo cómo se llama el maestro. Y si mal no recuerdo, no reprobé, eso sí también pasó, no la reprobé,
Y yo mismo no entiendo cómo no la reprobé. O sea, no recuerdo qué evaluaciones hizo, no recuerdo qué otras lecturas nos dejó, y ni siquiera recuerdo cuánto saqué de calificación. O sea, lo que sí es que la calificación no fue menor de 8. ¿Sí? Eso sí me queda muy claro. Y otras en donde el problema no era el maestro. El problema era la materia. Economía general. Esto también me tocó estando en historia. Y ahí hay tres eventos mayores, como por ejemplo que en el examen de mediados del semestre me saqué sobre 10, me saqué .5. Y me saqué .5 porque me quiso ayudar en algo, no me quiso poner el cera. Y eso implicaba que tuviera que sacar 11.5 para el examen final, ¿no? Y eso sí, me queda muy claro. La materia no me gustaba, me costaba trabajo, siempre he tenido broncas con las matemáticas, esto incluso hasta heredado mi mamá. No pudo pasar matemáticas de la secundaria, ¿no? Y cuando yo reprobé, la única materia que reprobé en la preparatoria, justamente, bueno, reprobé dos, química y matemáticas. Y cuando mi mamá se dio cuenta que me fui a la segunda vuelta en matemáticas, nada más torció los ojos para ir y dije, ay, hijito, tú también. Sí, o sea, tratando de ser empática y mostrándome que, pues ahora sí que no me sintiera mal, que ella había tenido exactamente el mismo problema y no había podido acreditar en matemáticas de secundaria, ¿no? Y finalmente en la de economía, pues llego el último día, me maté estudiando como loco. Eso sí, entregué todos los reportes, entregué todos los trabajos que eran absolutamente voluntarios, no había obligatoriedad. Y muchas cosas que no entendía, pues le preguntaba a mis amigos, ¿no? Cuando tenemos la costumbre de reunirnos una vez a la semana, entonces me juntaba con el Byron, me juntaba con Pepe, sobre todo en el caso de Pepe, porque el Byron está igual o peor. Los dos tronamos matemáticas, para que se den una idea. Pero Pepe y el Tero, Mario Rodríguez, ellos pues a final de cuentas estudiaban administración y tenían mucho más noción que yo. Entonces les pedía que me echaran la mano, que me platicaran, que me explicaran una serie de detallitos y de cosas. Y eso pues me ayudó a entregar el 100% de los trabajos que nos solicitó. También yo recuerdo que esa materia la llevé junto con otra compañera y amiga, con la que pues prácticamente toda la licenciatura nos fuimos juntos en su carro. Ella estaba apenas aprendiendo a manejar y tenía mucha inseguridad, le daba miedo irse sola y vivíamos muy cerca. Entonces llegamos al acuerdo de tú me echas la mano si algo pasa y pues ahora sí que yo te llevo y te traigo de la universidad, ¿no? Gaby. Gaby y yo llevamos esa materia, pues tratábamos de poner todas las materias juntos. Y me acuerdo que cuando vimos que éramos los dos únicos de historia en un grupo de puros economistas, literalmente el primer día le fuimos a pedir piedad al maestro. Perdón, somos de esta asignatura, pero somos de esta carrera y la verdad, nosotros y las matemáticas nada más no nos llevamos, ¿no? Entonces, literalmente, por favor, ténganos piedad, porque a nosotros no entendemos la mayoría de lo que ustedes están diciendo, ¿no? Y pues sí nos dijo muy claramente, eso sí, fue muy honrado y muy honesto. Y nos dijo, discúlpenme, pero pues yo no voy a bajar el nivel de mi materia porque ustedes no sepan, ¿no? Tendré en consideración lo que me están solicitando para explicarles y aclararles un poquito más de cosas, pero pues ustedes van a tener que ponerse las pilas. Sí, ustedes van a tener que hacer los trabajos. Eso sí, les encargo que todos los trabajos opcionales que les deje, me los entreguen todos. Y sobre todo, lo más importante, no falten. Y pregunten todas las dudas que tengan, ¿no? Efectivamente, a lo mejor fue la única materia que estuve el 100%. Y normalmente yo no solía faltar, no me gustaba faltar a las clases, pero siempre había algún día que se te hacía tarde. Ah, también nos la aplicó, sí es cierto. Ahorita me estoy acordando que un día nos cerró la puerta en la cara porque insistía mucho en la puntualidad y hubo un día que nos tocó quedar lejísimos en el estacionamiento y llegamos justo cuando estaba cerrando la puerta, nos la cerró en la cara y no nos dejó entrar. Yo dije a tal hora y aquí se cumple lo que se dice, ¿no? Esos detallitos, a lo mejor no nos cayeron muy bien, a lo mejor no nos gustaron mucho, pero me marcaron la importancia de lo que es ser organizado, disciplinado y tener que trabajar cuando adoleces de otra serie de cosas, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia, el hecho de haber entregado todos los reportes, de haber asistido al 100% de las clases, cuando llega el día del examen final se da cuenta de, ah, es que tú eres el que sacó .5, ¿verdad? Necesitas sacar 11.5 para pasar con 6. Y le dije, pues desgraciadamente sí, pero pues bueno, ahora sí que yo ya estudié, traté de entender lo mejor que pude,
Y pues pregúntenme, ¿no? Y él hizo buenos días, él hizo por ahí alguna observación muy pertinente. A ver, lo que sí tengo aquí registrado es que no faltaste a una sola sesión de clase y fuiste el único que sí entregó el 100% de las calificaciones, porque también el pretexto de que soy de historia y no sé nada, Gaby se encargó de echármelo a perder porque ella había sacado como 8 en el examen intermedio y todavía no sabía cuánto iba a sacar en el siguiente, porque ella entró después que yo. Entonces, al momento de que me pregunta, a ver, tú eres Contreras, ¿verdad? Sí entregaste todo, eres el único, no faltaste una sola, sí eres el único. Pero, pues explícame, ¿no? ¿Cómo es posible que haya sacado una calificación tan baja? Y pues le dije, honestamente, yo no tengo las capacidades, ¿no? Yo ya estoy prejuiciado, yo me bloqueo y soy el clásico de que pone un menos donde no va, pone el punto donde no corresponde. Y termino sacando, me equivoco en un solo número y me echo a perder todo el resto de las cosas, ¿no? Y me dice, a ver, pero si entonces yo te preguntara cómo se saca una ecuación o cómo se hace tal o cual cosa, ¿me lo podría responder? Digo, pues en la teoría sí. A ver, vamos a ver si es cierto. Entonces ya me hizo por ahí una serie de preguntas. Por supuesto, le expliqué perfectamente en lo teórico aquello que me estaba preguntando. Y me dice, no, pues evidentemente sí sabes y conoces y ubicas, pero a ver, vamos a hacer un intento de te dejo una ecuación y te trata de sacarla, ¿no? No pude. Entonces ya me siguió preguntando lo demás, termina y me dice, pues bueno, sí, evidentemente ya me di cuenta dónde está tu problema, sí tienes problema con los números, pero la teoría por encima la entiendes muy bien. Entonces, lo que sí te puedo decir, este examen ya lo pasaste, no tienes ninguna bronca, lo pasaste con 10. Pero en la calificación final, pues no manches, tienes 10.5. Pero me doy cuenta que tú compensaste tus fallas y compensaste de otras maneras. Evidentemente no te puedo poner 10, ni muerto, no sería justo con el resto de tus compañeros. No te puedo poner 9, sería injusto con todos tus compañeros. Pero hiciste algo que los demás no hicieron, pero no es suficiente para llegar a las dos calificaciones más altas. Lo más que te puedo ofrecer es el 8. En ese momento casi me le arrodillo, le beso los pies, me le pongo de alfombra, lo que usted me diga. Yo iba dispuesto a que me pusiera el 6, si bien me iba, ¿no? Porque ya me había mentalizado que ni modo, voy a tener que repetir la materia, la voy a tener que llevar otra vez y a ver si no me va peor. Cuando me dice el 8 y las razones por las que me lo pone, pues obviamente se convirtió en mi Dios, ¿no? Entonces en ese momento me senté las bases para entender otras cosas más adelante, que ahora me han servido para que muchos de mis alumnos también entiendan que cuando la capacidad no se tiene, pues ahí hay que compensar con disciplina, con organización y con mucho trabajo, pero que esto no significa que vas a sacar la calificación más alta. Esta es una de las tantas circunstancias que me han tocado vivir y que les complemento en un momentito más con un poquito más de información. Pero estoy ya dentro de la casa.